Jueves 1 de junio, yo soy Adimos y esto es Inexpress. En San Ignacio Río Muerto, en Sonora, se registró un enfrentamiento entre policías municipales y personas armadas que dejó como saldo preliminar cinco agresores muertos y un oficial herido. En este operativo fueron asegurados cinco fusiles de asalto y un vehículo. Minnesota se convirtió este martes en el vigésimo tercer estado del país en legalizar el uso recreativo de marihuana para adultos. La medida entrará en vigor el próximo primero de agosto y la cual permitirá a los mayores de 21 años llevar hasta poco más de 50 gramos de flor de cannabis en público y tener dos libras, o sea casi un kilo, en casa. Además, elimina los registros judiciales de condenas previas por delitos menores relacionados con el uso de marihuana y establece la creación de una junta para revisar condenas por delitos más graves. Organizaciones convocaron a un día sin migrantes en diversas entidades de Estados Unidos contra las recientes medidas migratorias impulsadas en Florida contra extranjeros indocumentados en el país. Entre las regiones en donde fue convocada se encuentran Carolina del Sur, Oregón, Minnesota, Illinois, Texas, California, Colorado y Florida, donde recientemente fue aprobada una ley de migración promovida por el gobernador Ron DeSantis, quien aspira a competir por la Casa Blanca en 2024. La movilización se llevará a cabo este jueves desde las 10.30 horas en Orlando, Florida. Peso Pluma y Bizarrap lanzaron la esperada Music Session número 55 en YouTube y Spotify. El tema musical estuvo disponible a partir de las 18 horas de ayer y es una mezcla de corridos con música electrónica. El video en YouTube ya reporta más de 13 millones de reproducciones. Es todo en Inexpress, ya te informaste en tan solo dos minutos. Si quieres más noticias, no te olvides de visitar reporteindigo.com. Yo soy Adimos, nos vemos mañana.